Estamos con la charla con nuestras expertas. Gracias. Déjame, vamos a comenzar compartir share screen. Okay. Okay. Vamos a comenzar. Esto realmente no es un curso, no vamos a tener un examen. Es un conversatorio del programa que tenemos en la Panamericana. El nuevo programa, este programa lo hicimos el año pasado y este año pues, tuvo revisión y lo editamos. Y la razón de este conversatorio es pues, básicamente para que los entrenadores puedan comprender el motivo de este programa. Nosotros en el comité técnico, realmente lo que quisimos hacer es proveerle las herramientas a aquellos países que les interese utilizar un programa que pensamos está hecho para poder llevar a los gimnastas hacia el alto rendimiento, que realmente es lo que esperamos. Este programa va a ser usado en competencias a nivel panamericano y también esperamos que en los diferentes países se pueda utilizar a nivel interno también. Realmente lo que buscamos es que haya excelencia hacia el alto rendimiento y que nosotros como continente podamos seguir desarrollando gimnasia y tener representación en competencias internacionales. El programa comienza con destrezas básicas que tienen como meta llevar a las gimnastas hasta nivel FIT. Realmente es un programa de niveles opcionales, así que son los entrenadores los que deben elegir qué elementos son los más apropiados para sus gimnastas y utilizar aquellos elementos pues, que vayan a cumplir con los requisitos de cada nivel y de cada edad. Realmente la intención es asegurar que las gimnastas presenten una buena rutina en términos de ejecución, que los elementos que ella presente los domine. El programa tiene tres niveles. Cada nivel está atado a una edad. Comenzamos con 8 y 9 años, es el nivel 1. Las edades serían cumplidas al 31 de diciembre, de la misma manera que funcionan las edades en la FIT. El nivel 2 serían 10 y 11 años. Y el nivel 3, 12 y 13 años. Si hay un overlap, un traslape con los 13 años, sabemos que la edad de 13 años es la primera edad para ser gimnasta juvenil en la FIG. Y la idea es que no todas las gimnastas a los 13 años van a tener todos los requisitos juveniles. Así que les permitimos todavía pues, que estén en este programa de desarrollo. El programa está basado en el código de puntuación de FIG. Y la idea es que cada uno de los niveles va llevando poco a poco a las gimnastas hacia esa meta, que sería alcanzar el nivel FIG. Las penalizaciones de ejecución se realizan tal código FIG. Y pues ahí tengo una marquita para jueces, aun cuando este webinar es para entrenadores, pero es para hacer la salvedad de que como las penalizaciones de ejecución se realizan según código FIG, en este tipo de programa, cuando tengamos competencias internacionales, una Copa Panamericana, un torneo panamericano, deben ser jueces FIG las que lo evalúen. Ya a nivel interno como país, los países tenemos diferentes maneras de desarrollar nuestras jueces, tenemos jueces nacionales, sí, claro que se pueden utilizar las jueces nacionales, pero para eventos internacionales sí deberían ser jueces brevet las que evalúen el programa. Ahora les voy a pasar la parte a Anabeth Vargas, que va a estar hablando sobre salto de caballo. Hola, muy buenas tardes a todos, primero que todo, y muchas gracias por estar aquí presente en este webinar para la explicación, ¿verdad? Yo voy a darle lo que es el salto de caballo, más que todo las direcciones que estamos tomando, ¿no? En salto de caballo se puede ajustar la mesa de salto según los niveles y las especificaciones que tenemos descritas en cada nivel, ¿verdad? Puede ser variable.
se puede realizar aquí de 1 a 2 saltos y se va a contar siempre el mejor. O sea, no existen, como decir, finales de saltos, pero es 1 o 2 saltos y se cuenta siempre el mejor en este caso. En nivel 1 tenemos lo que son los timers, porque se trata de hacer es la entrada correcta en los tiempos correctos, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Entonces la gimnasta debe mantener siempre una posición ya sea estirada, puede ser un tanto arqueada, ahuecada, en lo que venga el vuelo, ¿no? Sería la predisposición. Pero tenemos lo que son los timers en esto, ya sea en las variaciones que vamos a presentar. Bueno, en nivel 1 tenemos que la altura del salto puede ser ajustable desde 105 a 125 centímetros, dependiendo la altura de la gimnasta, dependiendo cómo se adapte el entrenador. Es libre en este caso, pero tiene su rango de 105 a 125 centímetros. La pila de colchonetas, en este caso, debe ser de 80 a 100 centímetros. En lo que va a ser, o sea, es la colchoneta posterior al salto de caballo, ¿no? Arriba de esa colchoneta tiene otra colchoneta de 10 centímetros, más que todo es como decir el matre de llegada o de recepción. Se permite hacer las 3 variedades de timer que tenemos. Ahora se los presentamos en los diferentes tiempos. Todos los saltos en este nivel, en nivel 1, tienen el mismo valor de dificultad, 3.5 puntos. Es la nota T. Todos son iguales. Y la nota máxima posible, obviamente, es 13.5, pero los 3 timers tienen el mismo valor. El timer número 1, que sería el handspring, paloma, o como le puedan llamar, en este caso, ahí le damos play, que es como un ejemplo de cuál sería el salto. Y si ven, la pila de colchones. Después le voy describiendo cómo es la recepción. Pero este sería el primer salto de las variaciones. El segundo salto es la entrada de su cajada. No puede dar la bienvenida. Es la entrada de salto y que tiene un tiempo, un medio giro. Un medio giro de entrada, ¿verdad? Sería la entrada de su cajara nuevamente cayendo a la pila de colchonetas. Ese es el segundo timer. El tercer timer es la entrada de Yorchenko, que sería el rondar flip-flat al caballo y caída nuevamente a la pila de colchones. Entonces, estas serían las variaciones. Este sería el ejemplo de la entrada del Yorchenko, del timer. Consideraciones que tenemos que tener en este nivel para la evaluación de estos saltos, porque obviamente son timer. El salto termina cuando la gimnasta pone los pies en la colchoneta de recepción, en este caso en la pila de colchones. Ahí termina la evaluación del salto. Bueno, o la recepción, vamos a llamarle así. Los pasos que son hacia atrás o las caídas hacia atrás, que la inercia del salto te lleva a dar, no tiene penalizaciones, o sea que si la gimnasta tiene un buen empuje y cae hacia atrás, ya sea paso o cae de espalda, ¿verdad? O en rollo, no tiene una penalización. Tiene descuento más que todo, o tiene una deducción si el paso es hacia adelante o cae hacia al decir el salto de caballo, ¿no? Hacia la mesa de caballo, ya que obviamente ahí faltaron un par de impulso y otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos deducción. Pero no hay deducción para lo que son los pasos después de caer al aterrizaje. O sea, cómo cae, ahí se revisa. Pero los pasos, los que vengan después, hacia atrás, no tienen una penalización. Ok. Ese sería nivel 1. Ahora vamos a nivel 2. La mesa de caballo en este nivel tiene un ajuste que puede ser variable según gimnasta o cómo lo acomode el entrenador. Desde 115 centímetros hasta 125 centímetros. Es más que todo la distancia y el rango que se puede mover en este nivel 2. Y nuevamente, es el mismo patrón. Cuenta el mejor de los 2 saltos. Y el valor de dificultad. En estos saltos lo hemos colocado promediado entre 3.3 a 4 puntos. ¿Verdad? Aquí sí tenemos una amplitud mayor en los saltos a elegir. Tenemos los saltos inmortales, que tienen un valor de 3.3. Y en este caso, nuevamente, serían las entradas, obviamente ya sin la pila de colchón, pero sería el resorte adelante, sin la pila de colchón, la entrada de su cajara, resorte con medio giro en este caso, y la entrada de Yorchenko, ¿verdad? El pre-Yorchenko, que es la rondada.
Y en este caso, los tres saltos tienen el mismo valor de 3.3. La otra variedad de salto que tenemos, que son los saltos con mortales agrupados, en este caso sería el Sukahara agrupado y el Yorchenko con el mortal agrupado. Aquí vemos un Sukahara agrupado. No sé si lo podemos ver de nuevo. Esta es la entrada de Sukahara agrupado. Obviamente no es que estamos calificando, pero es el ejemplo del salto que podemos realizar. Y a su vez también el Yorchenko mortal agrupado. La otra variación que tenemos son los saltos de mortales carpados. Nuevamente el Sukahara carpado y el Yorchenko carpado. Y ambos tienen el valor de dificultad de 4 puntos. O sea, lo hemos colocado de la misma forma. O sea, son de forma carpada, nuevamente el salto Sukahara carpado y la entrada de Yorchenko carpado con mortal carpado. Ahí vemos el otro ejemplo. Obviamente recuerden, no estamos calificando nada de juez, es un ejemplo del salto. Y en nivel 3. El nivel 3, ya la altura del caballo va de 1.15 a 1.25 centímetros también, y se califica nuevamente la misma filosofía, se puede hacer uno o dos saltos y se evalúa el mejor y cuenta el mejor del salto, el mejor de ambos saltos. Y aquí ya sí, los valores o la amplitud de los saltos que podemos elegir es toda la tabla de salto del código FRI. O sea, ya es libre y el valor que tiene este salto es el mismo que sale en la tabla. Así que aquí sí no hay una variación. Igual como decimos, los saltos son saltos FIC. En el nivel 2 es que tenemos una variación que se le ha colocado ciertos valores para poder estar como dentro de un rango y estar estables entre las gimnastas. Y ya nivel 3 es cualquiera. Ya recordemos que esta la categoría es de hasta 13 años, ¿no? Así que ya aquí podemos hacer cualquier salto que la gimnasta pueda realizar con el valor del código PIN. En este caso, veamos si... no sé si hay alguna pregunta. Parece que no hay. Sí, quité la presentación para poder ver preguntas, como explicó el señor Carlos, en la parte de abajo de sus pantallas, donde dice Q&A, pueden escribir sus preguntas y nosotras las vamos a contestar de manera oral. Sí, y ahí vemos en español que tienen preguntas y respuestas abajo, también ahí lo escriben y nosotros vamos a contestarlo. Es la misma logística para todos los aparatos. Después de la presentación tenemos la sección de preguntas y respuestas, así que también mientras estamos como dando la presentación del aparato, ustedes pueden enviar las consultas. Bueno, la primera pregunta no tiene que ser de salto, es decir, vamos a presentar, si se enviará la presentación al terminar, les dejaremos saber, pero bueno, la primera pregunta de salto tiene que ver, salto nivel 1, puede caer de pie y luego caer, es mi pregunta, no, caer acostado, no, la recepción tiene que iniciarse, perdón, la recepción es con los pies. Obviamente si la gimnasta hace un buen tiempo, como un tiempo de Yurchenko, pues se va a ir hacia atrás, se puede caer, puede rodar hacia atrás, pero los pies tienen que caer primero. La segunda pregunta, que si los saltos son iguales, pueden ser iguales y diferentes, también pueden ser dos saltos igual o dos saltos diferentes, siempre se va a evaluar el mejor de los saltos, o sea, se va a evaluar el mejor salto, pero pueden hacer dos iguales o uno de cada uno, como ustedes deseen, o diferentes, pues, pero se evalúa el mejor. Sí. La próxima pregunta dice que la altura de la mesa de salto en competencia de equipo es individual o deben saltar. No. Esto, y quiero hacer esta aclaración porque esto es una regla que usa la suramericana solamente. A nivel panamericano, las competencias que se rigen por la UPAC con estos niveles, la altura de la mesa de salto es individual para cada gimnasta, no para cada equipo. Anabel, tú atacas la próxima. Para confirmar, si los dos saltos carpados o agrupados valen ambos lo mismo. Creo que sí. Teníamos que sí, en este caso los dos se han catalogado de forma iguales,
tanto agrupado como carpado. Obviamente sus deducciones son diferentes, es la posición carpada o la posición agrupada, pero el valor es el mismo. Sí, y el razonamiento para eso fue que los dejamos iguales para que realmente el entrenador no obligue a la gimnasta a hacer un salto de mayor dificultad que no está preparada. Realmente estamos buscando buena ejecución. Y a veces entonces, en lugar de hacer un buen salto Yurchenko agrupado, por ganar dos décimas más en la posición carpada, pues hacemos un salto que técnicamente no está bien ejecutado, perdón. Esa es la razón para que ambos tengan el mismo valor. Permiso, un segundo, disculpen. Sé que en la parte de abajo tienen una opción de levantar la mano para pedir hablar. Lo digo porque tengo un par de profesores como que están levantando la mano. Todo lo estamos manejando por preguntas y respuestas del chat, para no cambiar. Así entran en orden y se dan las respuestas en orden, para que no traten de levantar la mano. Okay. La próxima pregunta, tenemos dos personas que preguntaron lo mismo. La distancia de carrera sería la misma distancia FIT, que son 25 metros. Le hago una anotación, cuando en un programa está basado en el código FIC, si no hay alguna excepción o clarificación, lo que se rige son las reglas FIC. Ana, la próxima. Para nivel 2 únicamente se puede competir con los saltos referidos en la reglamentación, correcto. En nivel 2 hemos hecho ya la lista de saltos y es más que todo la elección dentro de lo que nosotros le estamos como ofreciendo y se trató de llevar como esa parte, igualar y el control, pero sí, solo los saltos que se están colocando dentro del programa. Sí. Y la próxima pregunta viene de una juez, que si en nivel 2, aplicaría en todos los niveles porque realmente hay varios tipos de saltos, si hay que anunciarlo a la mesa de jueces. A nivel sí, se supone que se anuncie el salto, pero tampoco hay una penalización si la gimnasta no lo anuncia. Pero sí se debe anunciar. Entonces, la próxima pregunta. Bueno, este sistema de competencia, ¿en qué año aplicaría? Ahora mismo estamos en pausa. El programa como tal ya se creó a nivel local. Los países lo pueden comenzar a utilizar. Tan pronto terminemos todos de salir de nuestras casas. La idea es que tengamos competencias a nivel panamericano con el programa, tanto la rama femenina como masculina. Tenemos una propuesta para el Comité Ejecutivo de la FIC que se incorporase este programa al panamericano juvenil, pero es una propuesta y pues por la situación en la que estamos, la asamblea de la UPAC se pospuso, así que todavía no podría decirles cuándo se comenzará a tener competencia de la Panamericana como tal con este programa. La próxima pregunta, si se sabe, puede caer de pie, dejarse caer por la espalda, ya la habíamos contestado, ¿sí? Anabel, agarra tú la próxima. Sí, puede caer de espalda en esa pregunta, no. Recuerde que la calificación va hasta cuando recepcionan con los pies y si cae de espalda o pasos hacia atrás, no tienen deducciones. Sí, la próxima, en el lead, ¿cuál es la dificultad si el gimnasta realiza por primera vez un salto original nunca antes realizado? Cuando la gimnasta va a hacer un elemento, sea salto o sea un elemento nuevo en la competencia, el elemento se tiene que someter para evaluación. Y entonces el director técnico de la competencia le asigna un valor. Así que no le puedo contestar cuál sería la dificultad sin saber qué elemento o qué salto la gimnasta haría. Si la gimnasta tiene la obligación de hacer un salto o dos, no. Si la gimnasta se siente satisfecha con un solo salto, puede hacer un solo salto. No necesariamente tiene que hacer dos saltos. Recuerde que se evalúa el mejor de ambos saltos, pero si ya ella hizo uno, tiene una nota, así que eso cuenta. Así que no hay ningún inconveniente en eso. Bueno, pues vamos a continuar la presentación ahora con barras. Me dan un segundo. Con barras asimétricas y haremos el mismo formato. Voy a hablar primero sobre asimétricas y al final le vamos a abrir la parte de preguntas. Antes de comenzar cada nivel, como en los requisitos de algunos niveles son similares y este conversatorio es más para los entrenadores, pues quiero explicarle algunas cositas que a veces las jueces
sí lo saben, pero quizás los entrenadores no estamos muy empapados en ellos. Uno de los requisitos, el de tomas diferentes, agarres diferentes, está la toma palmar, la toma cubital, y si la gimnasta hace todos los elementos en la misma dirección, le va a faltar un agarre diferente. En nivel 1 esto no va a ser un requisito, pero en nivel 2 y en nivel 3 sí. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de una gimnasta que hace ciego, gigante adelante, y luego salida de mortar adelante. En este caso, el gigante adelante pues, es un elemento con una toma diferente. Y para nivel 2, que lo vamos a ver más adelante, también las salidas pueden considerarse para cubrir este requisito, que si una gimnasta hace una salida como esta de mortar adelante, también cubriría para nivel 1. Vamos a ver también en los tres niveles la frase de elementos circulares de grupo 2, 4, 5. Esos grupos son elementos cerca de la barra. Y pues para que tengan una mejor idea, les voy a presentar algunos ejemplos. Obviamente en el código de puntuación hay mucha más variedad de estos elementos, pero quiero que estemos hablando el mismo idioma. Cuando hablemos de los elementos circulares, pues que todos sepan lo que son. Tenemos los stalders. En ese caso, la gimnasta hizo un stalder a parada de mano que se cuenta como C. Y le digo la parte del valor porque en nivel 2 y en nivel 3 hay unos requisitos de que los elementos circulares tienen que tener un mínimo de valor. Para que se consideren C, la gimnasta lo tiene que terminar en parada de mano en la vertical o dentro de 10 grados. Si lo termina por debajo de ese ángulo, pues se devalúan a B. Otro ejemplo, el más clásico, vamos a ver la vuelta libre, free hip, quinta, en este caso ya hace dos, hace un free hip y luego un free hip con medio giro. Tenemos también los que son las plantillas, por lo menos aquí en Puerto Rico decimos las plantillas, también les dicen los pies y manos. Hip cast. Plantilla para mano. Si, otra vez, si se hace a vertical, es un elemento considerado C. Si se hace fuera de los 10 grados de la vertical, sería devaluado a B. Pero como quiera, cumpliría con el requisito cerca de la barra. Los elementos devaluados pueden cumplir aún así con requisitos. El próximo elemento es lo que se le conoce como el whaler keep. Y en este caso, no solamente va a cumplir con elemento cerca de la barra, ahora, sino que también cumple con el requisito de toma diferente. La gimnasta hace un whaler y luego un whaler con medio giro. En este caso valen D, tienen valor D. Otro más, elemento circular, los sendos, que son los stalders hacia adelante. Pues otra vez, este ejemplo lo puse para decirles tres cosas. Cumple como elemento cerca de la barra, en este caso cumpliría para la parte de toma diferente, y este es un elemento devaluado, la gimnasta no lo voy a poner otra vez, la gimnasta no lo completó a la vertical, pero como si termina el círculo, se reconoce como elemento y cumpliría como requisito. Bueno, ahora vamos entonces a las partes como tal de cada nivel. La primera parte está en negrilla, porque esto va a aplicar tanto para asimétricas, para viga y para piso. En nivel 1, las partes de valor son 6 elementos en total que tiene que tener la rutina. Son 5 elementos más la salida. Y se permiten elementos de valor A, B y C. O sea, elementos de dificultad baja, media. Vuelvo y repito, tanto para asimétricas, viga y piso, nivel 1, 6 elementos en total son los que cuentan. 5 más la salida. La salida siempre a fuerza va a entrar. Tenemos en algunos niveles elementos progresivos. Estos elementos no existen en el código de puntuación FIG, pero sí les estamos reconociendo con valor en este programa, ya que son elementos que ayudan a la gimnasta luego más adelante a completar otros elementos de mayor dificultad. Y en este caso en nivel 1, el despegue a parada de mano o cast. Si la gimnasta llega al menos a 45 grados sobre la horizontal, se va a reconocer con valor A, o sea que va a tener valor, pero tiene que ser por lo menos a 45 grados sobre la horizontal.
lo que se le conoce como medio gigante, baby giant, medio molino, long and keep pullover, es también un elemento que vamos a reconocer con valor A. No se permiten hacer elementos que tengan valor de D o más. Estos elementos no permitidos tienen una penalización de un punto. En nivel 1, solo nivel 1, no va a haber tampoco deducción por cambio de barra sin realizar elementos. Esto es una deducción a nivel de FIT. Bueno, nivel 1 y nivel 2, lo vamos a ver más adelante. Los requisitos de composición, al igual que las rutinas elite, tienen 4 requisitos de composición, que cada uno tiene un valor de 0.5. En el caso de nivel 1, el primer requisito es keep, despegue o cast a parada de manos, con piernas juntas o piernas abiertas, no importa cómo llegue. Ahora, el requisito sí dice a parada de manos. ¿Qué pasa si una gimnasta de nivel 1 hace un despegue a 45 grados? El elemento se reconoce con valor de A, pero no cumpliría con el requisito. O sea, va a tener una letra para la parte de valor de dificultad, pero le va a faltar 0.05 del requisito de composición. El segundo requisito es que tiene que haber por lo menos un elemento circular del grupo 2, 4, 5, que son los grupos cerca de la barra, los que ya les presenté el video, mínimo B. Mínimo B quiere decir que ese elemento tiene que completarse sobre la horizontal. Si un free hit, una quinta, una vuelta libre, se hace por debajo de la horizontal o que la gimnasta nunca despega las caderas de la barra, realmente fue un rollo atrás, que se reconoce, tiene valor A, pero no cumpliría con el requisito específico para el nivel. Se pide también un segundo elemento circular, cerca de la barra, de raíz diferente. ¿Y qué quiere decir de raíz diferente? Que si el primer elemento fue una vuelta libre o una quinta, no, el segundo elemento no puede ser una vuelta libre con medio giro. Tendría que ser un starter, una plantilla, otro, o sea, de otra raíz, de otro tipo, o en otra dirección. Como último requisito, pues debe haber un medio gigante atrás, o sea, el baby giant o un gigante. Así que esos son los 4 requisitos como tal de la rutina. Continuamos con nivel 2. Y hago la misma clarificación que hice con nivel 1 para todos los aparatos. En nivel 2, las partes de valor que se van a reconocer en total son 7. Son 6 elementos más la salida. Ya en nivel 2 vamos a permitir elementos hasta D, A, B, C y D. No se permiten elementos con valor de E o más. En este nivel tampoco hay deducción por cambio de barra sin realizar elementos. Y aquí sí les puse el video de qué es lo que me refiero. La gimnasta sí es un elemento para llegar a la barra de abajo, pero para regresar a la barra superior, puso los pies en la barra y brincó. Esto en nivel 1 y nivel 2 no se va a penalizar. Ya en nivel 3 sí se penaliza, igual que sí. Para nivel 2, los requisitos de composición. Continuamos con el keep, el despegue a parada de manos, puede ser otra vez con piernas juntas, puede ser con piernas abiertas, no hay problema con la técnica que se utilice. Ya aquí el requisito de elementos circulares aumenta un poco la exigencia. Ya son 2 elementos circulares que tienen que ser ambos mínimo B. También estamos incorporando el requisito de toma diferente, en este caso pudiera incluir la salida. Así que tiene que haber un elemento ciego, algo hacia adelante también. Y también comenzamos con los requisitos de giro. Tiene que haber un elemento con giro de al menos 180 grados, o sea, al menos medio giro, no vuelo. Si la gimnasta hace, por ejemplo, un shoot de la barra superior a la barra inferior, eso es un elemento que tiene 180 grados de giro, pero es un elemento con vuelo, no cumple. ¿Qué elemento puede ser? Un gigante ciego, un keep cast para mano con medio giro, un free hip con medio giro, todo ese tipo de elementos cumpliría con ese requisito. En nivel 3, y sé que sigo repitiendo, pero bueno, partes de valor, ya si este nivel se asemeja más a FIG,
son 7 elementos más la salida, o sea que la gimnasta tiene que hacer 8 elementos en total. Los elementos que se permiten son elementos A, B, C y E. Ya elementos de valor F o más no son permitidos, sería una penalización de 1 punto. Como en este nivel ya tenemos un poco más de dificultad, pero todavía no somos elite, sí hicimos una excepción, que no va a haber deducción por hacer kips luego de elementos tipo Chakovnikova. Eso es una deducción, como pueden ver ahí, que la gimnasta hizo un chapoch, hace kip cast. Esto es una deducción que existe a nivel elite, que luego de los elementos tipo Chakovnikova, la gimnasta tiene que ir inmediatamente a otro elemento que no sea kip. Pero para nivel 3, esta es excepción, se permite hacer kip. Entre los requisitos de composición, ya aquí vamos a tener una exigencia de un elemento de vuelo, pero se le está dando la opción que el elemento de vuelo puede ser de la barra superior a la barra inferior o en la misma barra. El primer ejemplo es un pack, entonces cumpliría como elemento de vuelo de la barra superior a la barra inferior, lo mismo pudiera ser un chute. El segundo elemento, que es un jagger, pues sería un elemento de vuelo en la misma barra. En este caso, también es un elemento que viene de una toma diferente. Así que cumpliría también con la parte de requisito de toma diferente y de un elemento con vuelo. Los demás requisitos de asimétricas de nivel 3, el primero, bueno, otra vez regresamos a los elementos circulares, en este caso dos elementos circulares diferentes, grupo 2, 4, 5, que no sea con vuelo, y ya aquí la exigencia aumentó. Uno tiene que ser mínimo B y el otro tiene que ser mínimo C. Así que por lo menos uno de esos dos tiene que terminar en la vertical. Deben haber dos tomas diferentes, esto excluye la salida, pero sí incluye elementos de vuelo como el que mostré, el jagger. Tiene que haber un elemento con giro mínimo de 180 en el eje longitudinal, no de vuelo, igual que en nivel 2. Un cast a parada de mano con medio giro, un gigante con ciego, una vuelta libre, un free hip con medio giro, cumpliría también. Ok, le voy a dar stop para poder entonces ir a las preguntas. Ok. Ya tenemos aquí. La primera, ¿se puede hacer acompañamiento al deportista? Sí, al igual que en la FIC, para asimétricas el entrenador puede estar todo el tiempo al lado de la gimnasta por su seguridad. Tenemos una pregunta de salto, así que te la voy a pasar, Ana Beth. Que si el programa de desarrollo de nivel 2 y 3... de nivel 2 y hay 3 saltos de valor 3. Recuerden que en el programa está categorizado, unos tienen valor de dificultad 4 y otros tienen 3, pero se aglomeró, hay varios con 3.3 creo, y valor de otros de 4. O sea, no es que todos los saltos de nivel 2, el salto de caballos, tienen el mismo valor. O sea, sí tienen diferentes, pero hay unos que están sectorizados, ¿no? Ya, Zaira, te dejo barras asimétricas. Déjame darle contestada a esta. Asimétricas, para nivel 2 y 3 los elementos circulares pueden ser de un mismo grupo de raíz, siempre y cuando no mencionemos que tienen que ser de raíz diferente, sí pudieran ser de la misma raíz, pero sí se especifica que los elementos tienen que ser diferentes, no pueden ser el mismo elemento, no puedo hacer 2 quintas. Próxima pregunta, ¿los elementos circulares pueden estar separados por un kip de intermedio? Sí, no hay problema. O sea, si el requisito es que yo tengo que hacer 2 elementos circulares, realmente no importa en qué orden estén en la rutina, si están conectados o si uno se hizo en la barra inferior y el otro se hizo en la barra superior, no hay problema con eso. Lo que importa es que hayan 2 elementos que sean reconocidos. Así que ya la contesté. Este es el momento de preguntas. Okay. Si la gimnasta falla en un elemento y adiciona otro para recuperar y hace 9 elementos, ¿se le cuenta o no? Ok. Recuerden que los elementos que, sobre todo en asimétricas, puede que a nivel 1 la rutina sea justa,
Ya en nivel 2 y nivel 3, ahí, usualmente se van a hacer más elementos de los necesarios. Como entrenadores tenemos que ver cuál es la composición de la rutina de nuestra gimnasta. Si yo en nivel 3, que necesito 8, bueno, nivel 1, necesito 6 elementos, y la rutina tiene exactamente 6 elementos para contar, realmente me estoy corriendo el riesgo de que si un elemento no se completa y no se puede reconocer, la gimnasta se quede con rutina corta. Usualmente incorporamos más elementos. Otra cosita también es que recuerden que a nivel FIC los elementos se reconocen una sola vez. Así que si yo hago, por ejemplo, un despegue a parada de manos en la barra de abajo y hago otro despegue a parada de manos en la barra superior, el elemento solamente se va a contar una sola vez. Lo mismo, si yo hago dos molinos, solamente se reconoce el primero para efectos de valor. Ruby, en asimétricas nivel 1, ¿cómo se evaluará qué deducciones se aplicarán en el medio gigante? Bueno, el elemento se va a reconocer siempre que termine. Debería, cuando la gimnasta complete el baby giant, debería seguir fluido para el próximo. O sea, que lo terminó, hizo mecida y, bueno, nos incurriría en un swing adicional. Que lo termine y pudiera, luego del baby giant, pudiera hacer un impulso y si va a ser la salida, pues pudiera hacerla ahí. Ahí sí. En nivel 1, para cumplir el requisito de medio gigante, si la gimnasta sigue gigante completo, ¿es válido? Sí, de hecho, el requisito especifica que puede ser medio gigante o gigante. Cualquiera de los dos elementos cumple con el requisito. En nivel 1, los elementos circulares, dice uno del grupo 2, 4, 5, mínimo B, el segundo mínimo B. No. En nivel 1, de los dos requisitos que hay de elementos circulares, uno solo dice mínimo B. Así que el segundo, en teoría, pudiera ser una A. Ojalá fuese una C. Pero no tienen que ser ambos mínimo B. En nivel 2 es que ambos tienen que ser mínimo B. Si la gimnasta hace una plantilla adelante en la barra inferior y salta a la barra superior, ¿cuenta como ejercicio? Sí, porque el elemento que va a cubrir el requisito de toma diferente es la plantilla adelante. El saltar a la barra no tiene que ver. En este caso, pues para nivel 2 no tendría ninguna deducción por cambio de barra sin elemento y tendría requisito de toma. Próxima pregunta. ¿El medio gigante y el gigante tienen el mismo valor? No. Los gigantes se reconocen con valor B. El medio gigante, como les dije al principio, no se reconoce en la FIC, no tiene valor en la FIC. Pero para este programa, para nivel 1, solo para nivel 1, se le está dando un valor de A. Así que medio gigante en nivel 1 es A, gigante en todos los niveles y a nivel FIC son B. Ok, próxima. En nivel 1 y nivel 2, ¿se puede utilizar alguna colchoneta para la recepción de salida? La recepción de salida en estos niveles y aplica para barra, viga y piso, y bueno, salto nivel 2 y 3, es la misma FIC, la misma composición de los aparatos de FIC, que tiene una colchoneta de 20 centímetros y encima tiene una colchoneta de 10 centímetros, una colchoneta blanda. Próxima pregunta, Richie. La tabla de valores de rutinas cortas, puedes hablar. Rutinas cortas. Realmente en cada uno de los aparatos dice cuánto sería rutina corta. Y por cada elemento que falte, se quitaría un punto de la nota de partida. Nivel 1, que son 6 elementos en total. Pues si las gimnastas solamente se reconocieron 5 elementos, tendría una penalización de un punto, una deducción neutral, perdón, por cada elemento que falte. En nivel 2, que son 7 elementos, si las gimnastas hace 6 elementos que cuenten, pues tendría ese punto. Aplica igual, no hay una tabla como tal, como aquellos que estén más familiarizados con la FIG, que hay una tabla,
de la cantidad de elementos realizados. Aquí, por cada elemento que falte, es un punto. Ok, contestada. Próxima, María José. En nivel 1, si toma la opción de realizar gigante, ¿puede ser cualquier toma? Sí, no hay problema. Aunque tengo que hacer, bueno, sí dice gigante atrás, y eso lo tengo que corregir, porque puede ser gigante adelante o gigante atrás, así que tengo que hacer esa salvedad. Puede ser cualquier dirección. Y Johan, esta es la última pregunta que voy a tomar de asimétrica, si no hay más ninguna, luego pasamos a viga. Las composiciones tienen un básico como 2B y C, 3A, etcétera, son libres. Este programa, como les dije, es basado en la FI, no es basado en el programa USAC, si hay un requisito de valores. Aquí, en nivel 1, son 6 elementos que va a contar, 5 más la salida, los 5 de mayor dificultad. Si la gimnasta en su composición en nivel 1 tiene 4 Cs, estoy exagerando, pero 4 Cs y 4 Bs, entre esa B está la salida, pues le va a contar las 4 Cs y 2 B. No hay un requisito de dificultad como tal. Nivel 1 y nivel 2 son las mismas reglas de giro. Bueno, en nivel 1 no hay requisito de giro, en nivel 2 y nivel 3 sí. Y es medio giro, 180 grados de elemento con giro sin vuelo. Y Andrés, saludos Andrés. La altura de la barra es fit para todas las edades. ¿Se podrían poner colchones abajo de la barra en caso de jóvenes? Esto es algo que tengo que discutir con el comité porque realmente no lo contemplamos, así que gracias por la pregunta. Te voy a ser bien sincera y no te la voy a contestar aquí porque sí lo vamos a discutir, porque sí tendríamos que especificar si se puede entonces modificar la altura de la barra o si vamos a permitir colchones. Te puedo asegurar de que posiblemente sí lo que se pueda modificar sea la barra, más para posiblemente nivel 1, quizás nivel 2, pero la voy a dejar pendiente y déjame anotarla. Altura de la barra. Lo voy a discutir esta misma semana, lo voy a discutir con el comité y cuando tomemos la decisión, pues lo incorporaré al documento y lo publicaré nuevamente. Entonces, ¿se podrían poner colchones abajo de la barra en casa de gimnastas jóvenes tipo 8? Lo voy a discutir también. Colchones adicionales. Ok. Gracias por la pregunta, Andrés. Lo discutiremos. William, ¿tiempos de calentamiento igual que FIC? Sí. Va asimétrica 50 segundos de toque y viga 30 segundos. ¿En los niveles se puede buscar mejorar la nota partida? Sí, Johan. O sea, otra vez, el código FIC es un código abierto, así que la nota de partida está relativamente conectada a la dificultad de elementos que utilices. Los requisitos van a ser los mismos, pero si una gimnasta utiliza elementos de mayor dificultad para cumplir los requisitos, pues va a tener una nota mayor. Ok. Bueno, pues vamos a entonces a dejar hasta aquí las preguntas de asimétricas y vamos a regresar a viga. Vamos a compartir otra vez. Share screen. Y dejamos a Anabeth. Un segundo. Bueno, ahora vamos a dar inicio a lo que es la viga de equilibrio. Primero, antes de empezar como por los requisitos, vamos a hacer lo que son las descripciones de elementos, porque muchos de estos son repetitivos en los diferentes niveles. Entonces, primero iniciemos como con la descripción de elementos. Están los giros, ¿verdad? Los giros del grupo 3. Aquí no hay una especificación de qué tipo de giro, abajo, arriba, la pierna, dónde va, no. O sea, aquí los giros prácticamente son libres, pero son del grupo de giros que están dentro del grupo 3. Aquí hay unos ejemplos. En viga vemos el giro Wolf, o no sé cómo dicen, abajo. Ahí vemos, este es un giro, obviamente ya cumple. Cualquiera es lo que esté. Aquí vemos otro giro, la serie ya de giros completos. Arriba la pierna, abajo, y nuevamente abajo.
pero puede ser cualquiera de los giros del grupo 3, giros son. Está la serie de danza de elementos diferentes y uno de ellos tiene que ser con split de 180, ya sea frontal, lateral, pero estas son las series. Entonces son como requisitos, seguimos describiendo lo que son los requisitos que vamos a ver en los diferentes niveles. Aquí vemos una serie. No sé si igual se vio bien completa ya, pero obviamente una es de gacela, con, en este caso como con un giro, ¿verdad? Pero son series de danza. Ahí vemos nuevamente, no sé cómo le llaman, split. Y ahí vemos ahora nuevamente un giro. Ahora sí crochet y otro giro. Pero son series de danza. Y uno de ellos siempre lleva una amplitud de 180 grados. Entonces pasamos a los elementos acrobáticos en diferentes direcciones. Este es un ejemplo. Obviamente aquí hacen, están conectados, no necesariamente los elementos son, o sea, el requisito es un elemento acrobático en diferentes direcciones. Puede ser solo, puede ser combinado, en series, como ustedes realmente quieran estructurar una rutina. Pero es un serie, una serie, digo, un elemento acrobático, pues, en diferentes direcciones que deben estar, ya sean series o separados. Entonces, los requisitos que tenemos para viga en nivel 1, como venía, cada requisito y en todos los niveles va a valer 0.5, el valor del requisito. Nuevamente, empezamos en viga con nivel 1, está el giro del grupo 3, como dijimos, cualquiera de los giros puede ser, ya sea un giro, dos giros, como ustedes deseen, solo un giro, ¿verdad? Que esté en el código de puntuación. Los elementos acrobáticos, como enseñamos, en diferentes direcciones. Acrobático en la tabla que sale ya en la parte acrobática, ya sea para adelante, para atrás, de lado, como quieran llamarle, pero tienen que ser diferentes acrobáticos en diferentes direcciones. Adelante, atrás, una de las dos siempre va es de los requisitos, adelante o atrás, o puede ser de lateral, ¿no? Está la serie de danza que, como vimos, y uno de ellos tiene que ser de split. El split ya puede ser frontal o lateral, pero uno de estos series, en la serie tiene que ser tiene que tener una amplitud de 180 grados. Y en este caso, en nivel 1, el requisito es una serie acro con mínimo de dos elementos. Y uno de ellos tiene que ser vuelo. O sea, el ejemplo clásico que siempre tenemos es el flaca, pero uno de ellos debe ser con vuelo. Vuelo en este caso es solo, no es que sea sin manos ni nada así, sino es despegarse como un flip flap. O sea. Y también puede estar el otro ejemplo, la rueda media luna con flip flap. O sea, ya ahí este elemento o esa serie cumpliría con este requisito. Que en ese nivel 1 el caso es serie acrobática y uno de ellos tiene que ser con vuelo, largo. Ahora sí ya nos vamos a nivel 2. El requisito, nuevamente, los requisitos de composición, en este caso, cada uno vale 0.5. Nuevamente seguimos con el giro, un giro del grupo 3, después la serie de danza, donde uno de ellos tiene que tener una amplitud de 180 grados, ya sea lateral, frontal, una serie de danza. Y en este caso, y los elementos, disculpe, acrobáticos en diferentes direcciones. Estos tres siempre están, prácticamente. Y en este caso, ahora sí, ya vendría a ser una serie de acro con mínimo de dos elementos de vuelo. Vuelo, nuevamente nos referimos a un elemento acro tipo un flip-flap. No quiere decir sin manos, pero un flip-flap cumple con esto. Pero en este caso ya pasamos de tener un elemento sin vuelo a tener los dos elementos con vuelo para el nivel 2. Ahora vendría el nivel 3, realmente son bastante sencillos o básicos, o sea, nos seguimos repitiendo. Nuevamente los requisitos nivel 3 valen 0.5, inicia nuevamente con el requisito de un giro en diferente valor que ustedes quieran colocar ya en estos niveles, pueden tener más dificultad, pero todo es opción de lo que ustedes quieran montar en la rutina. Elementos acrobáticos nuevamente en diferentes direcciones, ya sea adelante, atrás o lateral. Cumple con el requisito. Nuevamente, la serie de danza, donde uno de ellos tiene que tener una amplitud de 180.
Y en este caso, ahora, la serie acrobática, uno de ellos debe ser un mortal. O sea, serie acrobática, los dos de vuelo, pero uno debe ser un mortal aerial, como usted le llame. En este caso, puede ser ronda mortal, rueda sin manos, flip flag, o el clásico flick, flick sin manos. Pero el segundo o el primero, como ustedes lo quieran llamar, en el orden que lo puedan hacer, uno debe ser un mortal. Mortal es flick sin mano, o sea, ya sin mano, vamos a llamarle así, más sencillo. Pero uno de ellos tiene que ser mortal. O sea, ya ahí cumpliría. Prácticamente en estos niveles lo que cambia es la serie acrobática. Que pasamos de no requerir que uno solo tenga vuelo, no, sí, que sea acrobático, disculpen, acrobático con vuelo, después los dos con vuelo y después uno con mortal. Entonces, así es que vamos llevando el nivel, los requisitos de vida. Voy a añadir una cosita. Aquí realmente lo que va a hacer la diferencia es con qué elementos la gimnasta cumpla los requisitos. El requisito de la serie de danza se puede cumplir con dos elementos A. Un salto wolf, la escopeta, 2A. Pero una gimnasta pudiera cumplirlo con un switch a switch con medio, switch cloché o zancada de cambio de pierna, que ya es un elemento C a uno D. O sea, que otra vez es jugar con qué elementos la gimnasta puede realizar. Y así aumentar ya sea en cada nivel su valor de dificultad. Pues porque, como decimos, los tres primeros requisitos son los mismos, pero aquí la gimnasta va incorporando cada vez un valor más. O sea, ya sería incorporar valor de dificultad, cómo van a armar la rutina, porque se puede cumplir, sí, pero siempre es bueno estar pensando con qué elemento lo voy a cumplir, qué elemento me va a dar, qué valor me va a dar ese elemento, ¿no? Para poder subir lo que es el valor de dificultad. Y otra notita, recomendación a los entrenadores, realmente lo más importante es la buena ejecución. A veces pensamos en subir una o dos décimas en dificultad y se nos olvida que la dificultad se suma a la ejecución para la nota final. Realmente lo importante es la nota final. Así que si yo voy a ganar una décima en nota de dificultad y pierdo 3 en ejecución, al final estuve en menos 2. Que hay que tener eso en pendiente. No sé, a ver si hay alguna. Vamos a revisar las preguntas. La primera pregunta, ¿los elementos en diferentes direcciones es con o sin vuelo? Es acro, no necesariamente tiene que ser con o sin vuelo, solo que sea de la parte acrobática, puede ser con vuelo y sin vuelo también, pero que sea un acro, o sea, no necesariamente está estructurado a que sean con vuelo o sin vuelo, puede ser, es libre opción, pero solo que sea acro, ya cumplió. La otra consulta, Arturo, hola. En nivel 2, la gimnasta realiza dos flip flaps como serie acrobática. ¿Ambos elementos cuentan como parte de valor o solo uno contaría? Aquí nos vamos nuevamente a lo que es el código FIC y solo el primero va con, tiene el valor de dificultad. Nuevamente, cumples con el requisito porque tienes los dos elementos, pero para mi valor de dificultad siempre va a entrar uno, ¿no? Cecilia, para nivel 2, los dos giros tienen... Dos giros tienen que ser con vuelo. ¿Debe ser dos obligatorio o puede ser con el mismo vuelo? No sé. Yo creo que no giro, yo creo que quizás se refiere a los dos elementos acrobáticos. No entendí muy bien la pregunta. Si lo vemos así, para los dos elementos acrobáticos, no. En nivel 2 no me exigen que sea, bueno, si es vuelo, no mortal. O sea, recordemos que un flip flag, un rondad, son elementos acrobáticos con vuelo. Al igual que los handballs son elementos, no sé cómo le llaman. Rondada, el rondo. Son elementos acrobáticos con vuelo. Ya lo otro, los aerial son mortales, es diferente. O sea, nivel 2 solo con vuelo, igual cumple un flip flag. La gimnasta puede cumplir haciendo de más, o sea, más de lo que le piden, pero no puede hacer menos. Una gimnasta de nivel 2 pudiera hacer una serie acrobática que incluya mortal y no se le va a penalizar, pero si hace dos elementos sin vuelo o una serie con un solo elemento sin vuelo, pues ahí no cumpliría. Ahí no cumpliría, exacto. No se penaliza por hacer de más, pero no se puede por menos, ¿no?
Las entradas de valores entran como elementos para la nota de partida, más no para el requisito. O sea, hay entradas que pueden cumplir con un requisito siempre, ¿no? Pero, y la entrada siempre va a entrar en la nota. Si una entrada tiene valor, vamos a llamar que tenga valor, siempre va a entrar, y la gimnasta le favorece, vamos a decir, al momento de tomar la nota, siempre va a entrar, ¿no? O sea, también es que se cuenta. Marcia, hola. Bueno, lo de la presentación creo que al final es que lo van a hablar y todavía no se ha... No, la presentación artística, tanto para viga como para suelo, es igual que FIC. Las deducciones de presentación artística, igual que FIC. Ah, sí. Igual es que las composiciones también. Todo esto se basa igual en el FIC. Los requisitos de composición, la presentación artística, todo está desde nivel 1 a nivel 3. O sea, seguimos la misma estructura que es hacer... Movimiento lateral, movimientos cerca de la viga, esa parte sigue igual. Sí, todo sigue igual. Y la rutina, nivel 1, la rutina corta tiene penalización. Nuevamente las rutinas cortas, vamos a llamarle cortas, en todos los aparatos, si me falta un elemento, vamos a llamarle así, de lo que me exigen, es un punto menos. No importa, y cada vez si me faltan dos, son dos puntos. Si me faltan tres, son tres puntos. Y así va bajando. O sea, y es para todos los, desde barra hasta piso. Un punto menos por cada elemento que me falta. Si la ejecución fue muy completa y satisfactoria, pero la salida cometió un error, la gimnasta se aplicaría la misma política del salto. Asumo que en la recepción, o sea, las recepciones en la salida aquí, si la gimnasta falla y termina rodando, es una caída. No se puede, los saltos de nivel 1 que son timers, se terminan de evaluar cuando la gimnasta pone los pies sobre el colchón. En las salidas, en asimétricas, en viga y en piso, si la gimnasta recepciona y luego tiene una caída, eso sí se penaliza. Resorte me cumple con la serie acrobática de nivel 2. Resorte para el handball, ¿verdad? Correcto. Sí, el handball o handspring. Handball cumple con la serie de nivel 2, que es acrobática. O sea, después que tenga una fase de vuelo, más no mortal, aclaremos, ella cumple. Entonces, el nivel 3 es igual al FIC. Sí. Básicamente. Y tratamos siempre de recordar que este es un nivel menor al junior y el único aparato que quedó similar, vamos a decir que es viga. Pero sí siempre se trató dentro de nuestra filosofía entender que este es un nivel menor para llegar al junior, ¿no? Igual aquí nos tenemos gimnastas que están, por decir, traslapadas un año, que son los 13 años, en esta categoría de nivel 3. No, y realmente viga es el aparato que a nivel de FIC es el más fácil de cumplir con todos los requisitos, y por eso nivel 3 básicamente es como FIC, juvenil o senior, casi lo mismo. Sí, es mucho más sencillo. Johan, ¿qué tiempo tiene la gimnasta para estar su rutina? Igual, 1 minuto 30 es FIC desde nivel 1 hasta nivel 3. Igual recordemos, no tenemos descuento por hacer menor tiempo, o sea, el máximo, solo hay una deducción por máximo, que es mayor a 1.30. Johan, me refiero en la recepción. Yo creo que esa fue la pregunta de que si la recepción era similar a salto, y aquí pues si la recepción se penalizan los pasos. Las penalizaciones por elementos no permitidos son tomadas al final de la nota. Son penalizaciones neutrales. Sí, igual que Patricia. Mejor la serie de acro que dio como ejemplo de medialuna roundup. En nivel 1 requiere la serie acrobática, es la composición de dos elementos y uno de ellos debe ser acro con vuelo. O sea, los dos son acro, pero uno de ellos vuelo. La media luna es un elemento que no tiene fase de vuelo. Media luna es rueda de carro, estrella. Sí, estrella. Bueno, la traducción para todos, somos de diferentes lugares. La carreta. La media luna es una rueda de carros, estrella, como
le llame, esto no tiene una fase de vuelo. El rondoff sí tiene una fase de vuelo. Entonces, la composición del nivel 1 de la serie acrobático es un elemento con fase de vuelo, digo, con una fase de vuelo acrobático, y el otro no. Entonces, en este caso, esta media luna que no tiene y el rondó sí, ahí cumplimos con ese requisito de una serie de acros con un elemento de fase de vuelo. Sí, y esto quizás no es la mejor serie para luego seguir evolucionando en series más difíciles, pero sí es un ejemplo. Cuando la gimnasta hace la, nosotros decimos estrella Randolph, cuando termina, queda sobre un solo pie, y con el pie que queda arriba, la pierna libre, ahí es que comienza el rando. Ok. Ahí. Y puede cumplir la rondada salida como serie de acro. Recuerden que los requisitos de composición son realizados sobre la viga. O sea, sobre la viga. Ya hacerlo de salida no estaría cumpliendo porque ya es saliendo de la vía, o sea, el segundo elemento va a recepcionar fuera de la vía, entonces ya no estaría cumpliendo. Ambos elementos tienen que recepcionar, en este caso, la serie. Como único pudiera cumplir es si hay dos elementos sobre la viga y luego está conectado a la salida. Ejemplo, nivel 1, que la gimnasta haga rondada flick-flack a mortal, y el mortal es la salida. Pues ahí la rondada y el flick-flack fueron hechos dentro de la viga, así que cumplen como los requisitos de la serie de dance, serie acrobática, y ya luego el mortal es salida. Así que en ese caso sí, pero porque los dos elementos de la serie acrobática fueron hechos en la viga. La siguiente pregunta, en nivel 3, los requisitos de elementos diferentes en diferentes direcciones y la serie acrobática, ¿pueden cumplir en la misma serie? Sí, siempre. Recuerden que son dos requisitos separados, pero se pueden unir y si uno elige los elementos correctos, los puedes cumples con ambos. Como decía, este sería el nivel 3, rueda al frente, flick, no sé, humble sin mano, no sé cómo le llaman, flick, ahí estamos hablando en dos direcciones y si están conectados, puedes cumplir, claro, tienes el riesgo de las conexiones, que si cuentan o no. Pero sí, tú siempre puedes cumplir los requisitos de diferentes direcciones, puedes cumplirlo en una serie acrobática. O tal vez si en la serie acrobática ya hiciste los dos hacia atrás y después hace uno hacia adelante, también ya están cumpliendo. O sea, son parte de los elementos que estás presentando. Ok. Bueno. Yo creo que esa fue la última. Hay más. De hecho, uno de los ejemplos que pusimos, sí tenía el ejemplo de elementos en diferentes direcciones, eran conectadas. Era mortal agrupado a una pierna, conectado directamente a flick. Ok. Bueno, pues vamos entonces a pasar a piso. Dame un segundo. Ok, segundito. Acá. Preguntas. Ok, al igual que hizo Anabeth, pues como hay algunos requisitos que son similares en los tres niveles, voy a cubrir con algunos ejemplos de ellos y luego entonces pasamos a los requisitos como tal de cada nivel. Ok, en los tres niveles vamos a ver lo que es el pasaje de danza. El pasaje de danza tiene que contener al menos dos elementos, dos saltos, que sean tipo leaps o hops. ¿Qué quiere decir esto? Que despeguen de un pie. No pueden ser lo que se llaman los jumps, que en los jumps despegamos con ambos pies. Y eso es bien importante. Si una gimnasta hace, por ejemplo, un pasaje de danza que comienza un salto split, paso, 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 y reboto con los dos pies a un salto straddle, ese rebote que hice con los dos pies me rompe el pasaje de danza. Así que bien pendiente que hay que despegar con un pie. Dentro de ese pasaje de danza, uno de esos elementos debe mostrar split de 180 grados, sea antero, posterior o lateral. Aquí tenemos dos ejemplos de pasajes de danza. El primero fue un salto gulf o escopeta a un Johnson, un straddle con medio. Si se fijan, y lo voy a poner otra vez, ese gulf, la gimnasta despegó con un pie.
sea, fue un hop, no hizo un jump, no despegó con los dos. En el segundo caso, una serie de danza con mayor dificultad, la gimnasta hace un split anillo a un switch anillo. Lo voy a poner otra vez. Un salto C a un salto D. La idea del pasaje de danza es que la gimnasta realmente cubra espacio del piso. Y que tienen que ser dos elementos diferentes. No puede repetir, no puede hacer switch, paso, paso, switch. Tienen que ser dos elementos diferentes. Vamos a tener también de requisitos giros sobre un pie. Nivel 1, el requisito es que el mínimo es de 360. Así que es un giro libre, no importa la posición de la pierna. Y ya en nivel 2 y nivel 3, el requisito de giro es que tiene que ser mínimo B. Así que entre los ejemplos que tenemos, un giro A con la pierna libre opcional, tiene valor, A, se reconoce. Fue de hecho muy bonito de manera coreográfica. Voy a poner otra vez. Dos ejemplos de giros B. Tenemos un giro sobre un pie con la pierna libre en horizontal, es B. Igual que si tuviese la pierna arriba, también es B. Otro ejemplo de giro B sería un doble giro con la pierna libre opcional. Así que, ejemplo de giros sobre un pie. Tenemos también elemento progresivo, que quiere decir que este elemento no existe en el código FIT, pero sí se le está dando valor para estos niveles. En este caso es solamente para nivel 1. Giro de 540 grados, o sea, giro y medio con la pierna libre opcional, se va a considerar B. Otra vez, solo para nivel 1. En nivel 2 y nivel 3 no existiría este elemento. Los requisitos de composición de nivel 1, el primer requisito lo vamos a ver en todos los niveles, que es el pasaje de danza con dos saltos, otra vez que sean leaps o hops, que despeguen de un pie. Tienen que ser diferentes y uno de esos saltos debe mostrar amplitud de 180 grados, sea anteroposterior o lateral. Debe haber también un giro sobre un pie mínimo de 360, no se penaliza si la gimnasta hace más. Si hace una doble pirueta es B, si hace una triple pirueta es C. Requisitos también de composición, ya nos vamos para la parte acrobática, pues tiene que haber una serie acrobática hacia atrás, de rondada, flick-flack a mortal extendido, o sea, random flick a layout. No giro, layout, o sea, extendido, plancha. Y tiene que haber una serie acrobática adelante, que la voy a explicar. Yo sé que tenemos diferentes maneras de decir estos elementos en nuestros países. Es resorte a una pierna, o sea, handspring a una pierna, handspring step out, paloma, handball a una pierna, a resorte, otra vez, o sea, a paloma, a handspring, a handball, a flick-flack adelante. Y ese flick-flack se va a permitir hasta tres pasos adicionales para controlar la recepción. Lo que estamos buscando es que la gimnasta sea explosiva en esa serie, así que no estamos esperando que la caiga stick. Para aquellos que utilizan el programa USAC, esto es similar a la serie acrobática de nivel 5, que se hace handspring a una pierna, handspring a dos piernas. Pero aquí le estamos añadiendo el flick-flack adelante. O sea, es una serie de tres elementos. Nivel 2, requisitos de composición, nuevamente tenemos el pasaje de danza, igual que nivel 1, dos saltos que salgan de una pierna, dos saltos diferentes. Tenemos entonces el giro sobre un pie mínimo B. Entonces, la serie atrás ya le ponemos un poquito más de dificultad, entonces es una rondada flick-flack a mortal extendido con mínimo de 180. O sea, medio giro al menos. La gimnasta puede hacer mayor dificultad, puede hacer giro y medio, puede hacer doble giro. Pero mínimo tiene que haber 180 grados de giro. El requisito de la serie adelante también cambia. Es una serie adelante de mínimo de dos elementos, que uno de ellos sea el mortal adelante extendido. Dos ejemplos fáciles que vienen a la mente, pues que la gimnasta haga handspring o resorte a mortal adelante extendido. De la misma manera pudiera correr, rebotar, a mortal adelante extendido, a mortal agrupado.
pero en esa serie adelante tiene que haber un mortal extendido a fuerza. Continuamos con nivel 3. Requisito de composición, los primeros dos iguales. Disculpen si hay ruido, es que están pasando camiones ahora mismo cerca de mi casa. Pasaje de danza con dos saltos, uno de ellos 180 grados, el giro sobre un pie, mínimo B. Y ahora sí vamos a tener unas diferencias acá, en la parte acrobática. El requisito de la serie adelante es, otra vez, mínimo dos elementos, y que uno de ellos sea un mortal adelante, mínimo B. En nivel 2 pedimos que sea un mortal adelante extendido, que de hecho es B. Ya aquí dice mínimo B, la gimnasta puede hacer más. Puede hacer un mortal adelante agrupado con giro, puede hacer un mortal adelante extendido con medio, o sea que al menos sea B. Y entonces el próximo requisito es otra serie acrobática, no tiene que ser hacia atrás, no tiene que ser hacia adelante, esa parte no la especificamos, pero sí debe incluir un mortal mínimo C. Mortal es C, mortal adelante con giro es C, mortal hacia atrás con giro y medio o con doble giro también es C. Así que estos son dos ejemplos de mortales C. Tenemos una especie, esto es como si fuera una especie de bono. Si la gimnasta hace un doble mortal para esa línea que cumpliría, porque los dobles mortales hacia atrás, agrupado o carpado son Ds, cumple con el, disculpen, deje que pase el camión. Cumplen con el requisito porque son D, pero también se le añadiría a la nota de dificultad 4 décimas adicionales. O sea, visualícenlo que es como un bono. La idea es, no lo quisimos poner como requisito como tal, pero si una gimnasta de 12 y 13 años ya tiene la capacidad de hacer un doble mortal, pues también se tiene que reconocer que el elemento es un elemento de dificultad, así que se le estaría dando esa puntuación adicional. Para nivel 3 también, nivel 3 en barras, big y piso, se pueden utilizar las fórmulas de enlaces de la FIC. Pero en suelo añadimos fórmulas adicionales que no están en el código de la FIC para promover que las gimnastas busquen también enlazar elementos. Y las fórmulas de enlace acrobáticas, lo que se cuentan son los mortales. Y el primer ejemplo de una serie acrobática directa, C más A, es que hay un mortal C conectado directamente con un mortal A o un mortal B. Ejemplo, que la gimnasta hace mortal adelante con giro a mortal. Es una C más A, daría una décima en este nivel. Esto no es una fórmula de FIC, pero sí en este nivel le daría bono. Acrobática indirecta o directo, estos son cuando los mortales están, bueno, directo cuando están conectados uno detrás del otro. Indirecto es cuando un mortal tiene otro elemento acrobático con vuelo entre medio. Ejemplo, que la gimnasta haga mortal adelante agrupado, step out, o sea, una pierna, arrondada, flick flag, doble giro, mortal adelante. Pues eso sería una combinación acrobática indirecta de A a C. El mortal adelante es A, el doble giro es C, y el próximo mortal es A también. Mixto, tenemos una décima también de bono cuando el mortal es al menos C y el salto que se haga sea A. Esta fórmula en FIC existe de D o más. Así que aquí, si una gimnasta hace, por ejemplo, un rondada flick-flack doble giro y rebota a un salto flick, eso sería un enlace mixto que le daría una décima de bono. Ok, ¿con preguntas? Pues déjame darle stop para entonces ir a las preguntas. Ok. ¿Qué determina el final del giro? ¿Pecho, cadera, pie? Ok, cuando los elementos de danza con giro, la posición de la cadera es relevante, pero también en el caso de los giros sobre un pie, en el momento que la gimnasta baja el talón, ahí también terminó de girar. Así que realmente es una combinación. La posición de la cadera determina
dónde se empieza, dónde termina el giro, pero otra vez, si la gimnasta bajó el talón, terminó de girar. Ruby, saludos, Ruby Jackson. Suelo nivel 1. ¿La serie acrobática atrás en el mortal extendido puede ejecutarse con medio giro? No. En este caso, es como si fuese un obligatorio. La serie acrobática es rondada, flip-flap, plancha. No plancha, step-out, no con medio giro. Okay. Ruby, también, en la serie acrobática adelante, el flip-flap adelante se puede recepcionar. Bueno, realmente, otra vez, es una serie obligada, porque son tres elementos específicos que hay que hacer. El flip-flap es, de hecho, es a dos pies, no es un flip-flap step-out. Eso lo tenemos que especificar porque no está escrito, gracias por la aclaración. Flick-flack, nivel 1, dos pies. Sí, obviamente, al recepcionarlo, sí se pueden dar hasta tres pasos adicionales. Okay, Roberto, ¿con el doble mortal atrás tiene el valor? Sí. Obviamente, el doble mortal hacia atrás tiene valor D. Para efectos de la nota de partida, cuando se están escogiendo los elementos de mayor dificultad, pues esa D vale 0,4. En la parte de valor del bono de enlace, se le darían cuatro décimas adicionales por haber hecho el doble mortal. Y también cumpliría con el requisito de composición de una serie acrobática C o más, con mortal de C o más. Johan, requisito 4, ¿qué otra forma tengo que cubrirlo? Ok, requisito 4, ¿de cuál de los tres niveles? ¿El de nivel 2? ¿De nivel 3? Específicame. En nivel 3 sería nivel 2 puso. De nivel 2 puso en la siguiente pregunta. Okay. Bueno, nivel 2 es la serie acrobática. Dame un segundo. El de nivel 2 es la serie acrobática adelante de dos elementos, uno mortal adelante extendido. Ok, déjame minimizar aquí. Realmente lo que pasa es que la manera más fácil para hacer el mortal adelante extendido es viniendo de un handspring. Pero la gimnasta pudiese hacer correr, flip-flack adelante al mortal adelante extendido. O como mencioné también, o sea, puede correr, mortal adelante extendido, a rebotar a un mortal agrupado. Pero usualmente la manera más progresiva es la de hacer handspring o handball o paloma, resorte, a mortal adelante. Ok. Próxima, la serie acro atrás y la serie acro adelante para niveles 1 y 2, ¿siempre se ejecutarán en ese orden o pueden variar? Sí, recuerden que, bueno, esto es de viga, no, todo el piso. Le estamos dando los requisitos, pero la composición como tal está en manos del entrenador de cómo hacerla. No porque el primer requisito diga que hay que hacer giro sobre un pie, que lo primero que se tiene que hacer en la rutina es giro sobre un pie, eso puede ser lo último. Lo importante es que el requisito esté dentro de la composición de la rutina. Arturo, ¿habría deducción si el flick de frente no tiene rebote o se trata de clavar? No hay deducción. Y realmente tampoco estamos pidiendo un rebote como tal. Simplemente que la gimnasta tiene esa... Si lo clavó, lo clavó. Pero si no lo recepcionó controladamente, se le está dando hasta tres pasos para recepcionar. Ok. La duración de la música en todos los niveles es... Fixi, un minuto 30. Por Andrés. Nivel 2, pues ya la contestamos. En nivel 3 se pueden realizar más de dos. Sí, claro, otra vez. Recuerden que estos son unos requisitos para la composición, pero no se nos puede olvidar que las gimnastas también tienen que, vamos a contar los 8 elementos de mayor dificultad. Y tanto en nivel 2 como nivel 3, en viga y en piso, disculpen que por ahí va a pasar una motora. En viga y en piso se van a contar al menos 3 elementos de danza y 3 elementos
acrobáticos de mayor dificultad, y luego los otros dos elementos más difíciles que hayan. Y para poder lograr mayor dificultad, pues la gimnasta va a hacer más de dos series acrobáticas. Si ese es su lado fuerte, si su lado fuerte son elementos de danza, posiblemente con esas dos series acrobáticas cumpla y haga más elementos de danza difíciles. Nivel 2 otra vez. Case. Próxima. Michelle, hi Michelle. Doble mortal piso para 04 en inglés. Okay, hi Michelle. See, this is why I told you that I'm going to do this in English later. Doble mortal is a double back. So the requirement for level 3 is that you have to have an acro series that is at least C. But if the gymnast performs a double back, so she will get the requirement plus the 0.4 bonus. So, but I will talk to you later. Thank you, Michelle. Seguimos. Cecilia, ¿cuál es el requisito 2 de nivel 1 y nivel 3? El requisito 2 es el giro sobre un pie. En nivel 1, que ese giro al menos tiene que tener 360 grados, o sea que se dé una vuelta completa. En nivel 2 y en nivel 3 es que el elemento sea al mínimo B. Así que ya en nivel 2 y nivel 3 hay que buscar un giro de mayor dificultad. Ejemplo, un giro con la pierna horizontal es B, un doble giro sobre un pie también es B. William, tu pregunta sobre el orden, creo que ya la contesté, que no importa cómo se hagan los elementos dentro de la rutina, lo importante es que se cubran todos los requisitos. Gladys, sí, las deducciones FIC de artístico son iguales que para los tres niveles, y para viga y para piso. Ok, Johan, en nivel 1 se puede hacer otra forma para cubrir el requisito 4. No, en nivel 1, realmente las dos series básicamente son como si fueran compulsorias. En nivel 1 hay que hacer rondada flip-flap plancha, o sea, rondada flip-flap layout extendido, y hay que hacer handspring a una pierna, handspring a dos, a flip-flap adelante. O sea, son dos series obligadas. De nada, Andrés. Segundo, Andrés. En nivel 3, doble mortal en piso sería... Sí, básicamente. Si una gimnasta no hace doble mortal y hace un mortal C, tiene los 0.5 de requisito, tendría 0.3 del valor de la C, pero no tendría el bono del doble mortal. Correcto. Mariana, vuelvo y repito. Son tres elementos específicos. No es que hayan tres elementos hacia adelante. Hay que hacer esos tres elementos. Handspring o resorte a una pierna, handspring o resorte a dos piernas, a flip-flap adelante. Ok. No hay más preguntas. Arturo, ok. Tengo la consulta, si le está dando un valor al giro pirueta y no es lo mismo realizar este giro con la pierna en posición, ¿por qué no otorgar un valor mayor realizado? Lo discutiré con el comité. La pregunta es, ¿tengo una consulta, sugerencia? Si le está dando un valor al giro a 1.5 con la pierna libre, no es lo mismo realizar ese giro con la pierna a 90 o con la posición arriba, como el memel. ¿Por qué no otorgar un valor mayor a realizarlo en una de esas variantes de giro? Pues esto lo discutiré con el comité. Y si... giro, memel... Y si tomamos una decisión que sea diferente a lo que tenemos, pues lo pondremos en el documento y lo actualizaremos. Ok, Jonathan. Si una gimnasta omite un requisito para ejecutar doble mortal, sí. Recuerden, si una gimnasta hace un doble mortal, ahí realmente está cumpliendo con uno de los requisitos. Si dejó otro requisito como la serie de danza o el giro sobre un pie, pues no tiene ese otro requisito. O sea, no es que el doble mortal te va a cubrir por un requisito que no hiciste. Es que si la gimnasta hace un doble mortal, pues tiene una bonificación. Cumple con el requisito de la,
de la serie de una línea acrobática con mínimo C, y pues se le da un bono. Ok, María José, en nivel 3, los requisitos 3 y 4 son... No, María José, hay un requisito de que tiene que haber la línea acrobática hacia adelante, con un mortal mínimo B. El cuarto es que tiene que haber una línea acrobática con un mortal mínimo C. En teoría, la gimnasta pudiera hacer dos líneas acrobáticas hacia adelante y cumple. Pero no tienen que ser así. O sea, sí tiene que haber al menos una línea acrobática hacia adelante. El requisito número 4 se puede cumplir con una línea acrobática para adelante o para atrás. William, si realiza doble mortal atrás, recepciona con pies y luego sufre una caída. Esto no está especificado, gracias por la pregunta. Mi respuesta desde ahora va a ser 0.4 bono. ¿Sabes qué? No te la voy a contestar porque no me gustaría decirte algo y luego que tomemos otra decisión. Si seguimos las reglas de la FIC, cuando hay caídas no se otorgan bonificaciones. Pero no quiero tomar yo la decisión, lo voy a discutir con el comité para ver si se le daría o no. Te puedo decir, personalmente no le daría el bono si hay caída. Pero lo voy a discutir con el comité y le dejamos saber. Ok, answer live. Done. Bueno, por si acaso, si no hay más preguntas, sí le quiero decir unas cuantas palabritas. Esta es la primera de lo que espero sean varios conversatorios que tenemos planificados. Posiblemente este mismo lo haga otra vez porque la plataforma tiene una capacidad para 100 personas y se registraron sobre 180 personas. Así que sí lo vamos a hacer nuevamente. También voy a hacer una versión en inglés para las islas del Caribe que hablan inglés. Y tenemos unos proyectos pendientes con otros miembros de la Panamericana en hacer clínicas online, webinars, de cómo trabajar este programa en los clubes. Eso lo estaremos trabajando más adelante. Andrés tiene una sugerencia. Solo manera, si se está pensando que las atletas solo hagan los elementos que dominan, en caso a nivel 3, se otorga un dolor tal, mientras FIC, ¿no impulsaría esto a arriesgar a la gimnasta por buscar este bono? Lo del doble mortal realmente fue una discusión larga con el comité, por eso no lo pusimos como requisito. Pero sí discutimos darle una bonificación, porque una gimnasta de 13 años que domine el doble mortal versus una gimnasta de 13 años que haga una rutina mucho más sencilla, sí debería haber una diferencia. O sea, otra vez, no es un requisito como tal, por eso no está como requisito. La gimnasta puede cumplir sin el doble mortal, pero no queremos tampoco dejar afuera a aquellas que puedan dominar el elemento. Bueno, Ana Beth, unas palabritas. Creo que también aparte, bueno, ahora tenemos otra dinámica de, creo que una encuesta, pero no, como decíamos, para nosotras es bien provechoso también siempre escuchar los entrenadores, de ser un comité bastante abierto y accesible hacia ustedes, si ven hasta dentro del mismo programa, tienen las direcciones de todos los miembros del comité, porque realmente queremos estar a disposición, cualquier consulta será llegada a ustedes. Y para nosotros era un placer cuando esto se dio la idea, nosotros acá por lo menos siempre en Panamá teníamos esta iniciativa y la compartimos con el resto de la confederación, la cual es mucho más beneficioso poder llegarle a más personas y poder aclararlo. Entonces, y también que tenemos esta misma charla la vamos a hacer nuevamente en español y también va a haber otra en inglés, pues, porque sabemos que muchas personas no pudieron entrar hoy. Entonces, sí queremos poder llegar a aclarar todas las consultas y que también impulsar este programa que realmente hemos hecho para la Panamericana, poder ayudar países, estructurarlos y poder llegar a tener gimnastas con una buena calidad en un buen ciclo. O sea, obviamente siempre gimnasia segura, dentro de todo iremos aprendiendo y mejorando,
pero siempre poder llegar y tener una América más genial dentro y fuerte dentro de todas las competencias. Sí, y pues le quiero dejar ahora la oportunidad a Claudia Hernández, que es la presidenta de la Confederación Centroamericana de Gimnasia, de que nos dé unas palabritas. No se pudo unir al principio, pero aquí está para la clausura. Claudia, tienes que activar tu micrófono. Ahí. Ya. Hola, buenas tardes a todos. Pues para mí ha sido un gusto saludarles de parte de la Confederación Centroamericana de Gimnasia. Es una alegría estar teniendo estos conversatorios hoy en Artística Femenina y tuvimos en Rítmica y tendremos en Masculina. Pues quiero darles las gracias en primer lugar a Yasaira Cabrera, nuestra experta y presidenta técnica de la UPAC en Artística Femenina, y también a Navet Vargas, que es nuestra representante técnica en el área de Centroamérica, que han dado una excelente exposición. Yo que no soy entrenadora, pues aprendí mucho hoy del programa UPAC y realmente lo han hecho de una manera súper clara. Les felicito por los videos, por la presentación, por la justificación, por la manera en que han contestado las preguntas. Se los agradezco. Y gracias por estar dispuestas a hacer una segunda exposición, porque creo que todas las de Salvador se quedaron afuera esta vez. Pero yo les dije que podíamos tener la siguiente. Muchas gracias también a todos los participantes esta tarde. De verdad que hemos estado full, el cupo se tuvo que cerrar, pero sabemos que ese interés es buenísimo. Nuestro objetivo es capacitarles, motivarles y seguir adelante. Sabemos que es un tiempo difícil en nuestros países, es un tiempo donde físicamente no podemos estar cerca, pero no significa que no podamos estar unidos, apoyarnos y seguir creciendo. Les envío de verdad un gran abrazo. Agradezco a Carlos Herrera, presidente de la Federación de Panamá, por todo su apoyo técnico, por estas iniciativas que nacieron en su corazón y realmente se ha compartido a Centroamérica y también a la Unión Panamericana por estar apoyando este tipo de iniciativas. Sabemos que van a haber muchas más. Aprovechemos el tiempo. Y muchísimas gracias, les envío un gran abrazo y muchas gracias por estar aquí y por poner en este tiempo de todo lo que son, todo ese conocimiento es un tiempo de poderlo adquirir y les motivo a todos los que me están oyendo a seguir adelante. La gimnasia no se ha parado, tenemos que seguirnos capacitando, motivando y encontrar en este tipo de herramientas los recursos para no parar. Así que mantengamos unidos, fuertes y apoyándonos. Que este tiempo saque lo mejor de nosotros. Les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes por este excelente espacio. Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Y nuevamente gracias a todos los entrenadores que se unieron a este conversatorio. La razón era para ellos. Si vamos a hacer algunos webinars para jueces, sé que también hay unas cuantas jueces conectadas, pero el motivo principal de este conversatorio era llevarles a ustedes, explicarles el programa, porque no, la razón no era hacer un programa para que se quede en papel, es que lo podamos incluir en nuestros clubes, en nuestros países, y lograr hacer también competencias internacionales para gimnastas de estas edades. Así que para cerrar, Carlos, no sé si quería decir algunas palabras. Bueno, gracias a nuestra presidenta Claudia, gracias a ustedes, la verdad que la charla estuvo excelente, y por favor a todos los que participaron de la charla, les vamos a estar mandando una encuesta para que nos ayuden a recibir información de ustedes, les preguntamos si están interesados en otros cursos, dennos ideas, les preguntamos sobre algunos cursos, tanto de FIC o desarrollar más el programa UPAC, y todas las ideas son buenas, y el apoyo de toda la centroamericana, de ustedes, los entrenadores o los directores de los programas y de la UPAC. Gracias solamente. Seguimos. Bueno, pues. Buenas tardes a todos. Bye. Chao. Chao.